Esta noche, Alianza Lima recibe al Atlético Grau en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 8 como parte de la primera fecha del torneo clausura. El equipo íntimo quiere iniciar con pie derecho su camino al tricampeonato nacional, haciéndose de ese torneo corto, aunque para este duelo no tenga a disposición a los que vienen recuperándose de sus lesiones como Pablo Sabaj, Gabriel Costa y Andrés Andrade. Incluso también podríamos agregar a Pablo Lavandeira, que en las últimas horas fichó por el Melgar. Dicho todo esto, el técnico Guillermo Salas, bastante criticado por no gestionar bien el caso de Lavandeira, tendrá que hacer frente con lo que tiene a mano, con Hernán Marcos, Pablo Míguez, Yosemi Bayón y Ángelo Campos como los experimentados. Aunque en las últimas horas se pudo conocer por el periodista deportivo José Varela que el Chicho podrá contar con sus tres seleccionados, Carlos Zambrano, Cristian Cueva y Brian Reina, por lo que veremos si ahora, con más jerarquía, saca adelante un partido que en la previa los pone como archifavoritos frente al Patrimonio de Piura, que no viene nada bien. Apenas ganaron 3 de los últimos 10 encuentros, donde deben sacar un resultado positivo para no meterse en la pelea por el descenso. Aunque la mano del ex técnico de Alianza Lima en el 2020, Daniel Amet, querrán aguarle la fiesta en el Nacional. Dicho todo esto, el posible equipo titular de Alianza Lima sería con Ángelo Campos en el arco, Jordi Vilches, Pablo Míguez, Santiago García y Ricardo Laos en la defensa. Yosemi Bayón, Jesús Castillo, Jairo Concha, Franco Sanelato, Aldair Rodríguez y Hernán Marcos como punta de lanza. Esperemos entonces que tengamos un partido con muchas emociones, con muchos goles y que por favor no tengamos horrores arbitrales que con este VAR parece que seguirán ocurriendo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!